Bueno, en este momento ya iniciamos el proyecto con el internet, ya lo estamos vendiendo, ya hay muchas casas y empresas que nos han comprado el servicio y pueden dar fe de que el servicio hasta el momento ha sido muy bueno. En este momento tenemos varios planes, ¿sí? Tenemos diferencia entre asociados y los no asociados. Los asociados son las personas que tienen parabólica con nosotros, ¿cierto? Ese es el asociado. Para ellos hay una tarifa diferente al que no es asociado, o sea, la persona que no tiene el sistema de cable con nosotros, ¿cierto? La primera tarifa que tenemos es la residencial, que es para cualquier tipo de casa, por decirlo de alguna manera. Vendemos 3 megas por 42 mil pesos si es asociado. Si no es asociado, tiene una tarifa de 47 mil pesos porque también se les va a vender. Simplemente es tener como esa diferencia entre asociado y no asociado. ¿Qué hacemos el día de la instalación? Llamamos a la persona, ¿cierto? Como tal, verificamos que sí se encuentren en su casa, nos dirigimos a la dirección que es y entonces ya empezamos a mirar. Primero que todo, miramos dónde las personas quieren que les ubiquemos el router. Nosotros por lo general le estamos recomendando que sea como en un lugar muy central en la casa, para que la señal se pueda distribuir muy bien en toda la casa, ¿cierto? En todas las habitaciones, en la cocina, en el comedor. Pues ya miramos, entonces el compañero Hernán, que es el otro técnico, empieza a tirar los cables, ¿cierto? Cierra la instalación del cable y yo empiezo a configurar los equipos. ¿Qué equipos tenemos? Un router, ¿cierto? Marca Tenda, que en estos momentos es con el que estamos trabajando y nos está dando muy buena señal, nos está dando, pues, los usuarios no se han quejado hasta el momento, están muy contentos con el servicio. Les configuramos pues el nombre del Wi-Fi, la contraseña y ya, simplemente les pedimos la firmita, ¿cierto? Corroboramos el número de cédula y el nombre y listo, quedan con el servicio de internet instalado. Sí, buenos días. Buenos días. Por favor, para adquirir el servicio de internet, por favor. Claro que sí, necesito fotocopia de su cédula y un recibito de la luz o del agua. Ah, bueno, te traje la fotocopia y te traje el recibito. Perfecto. Ya mismo te hago tu facturita. Muchas gracias. No tenemos cláusulas de permanencia. Si usted quiere estar con nosotros 2, 3 meses, 5 meses, 1 año, lo puede hacer. En el momento en que quiera, se puede retirar sin ningún problema. Bueno, tenemos otro plan, que son los planes empresariales y los planes comerciales. Los comerciales son los negocios comerciales como tal. Vale 90 mil pesos el mes de 5 megas y la instalación vale 50 mil pesos. Se me olvidó decirles ahorita, en la residencial también vale 50 mil pesos la instalación. La empresa paga un poquito más de instalación, que paga 300 mil, pero paga los mismos 90 por las 5 megas. Y tenemos otro plan que es rural, en algunas veredas. No a todas las veredas en el momento vamos a poder llegar. Vamos a poder llegar a algunas veredas cercanas, ¿sí? De hecho, ya tenemos en la venta, tenemos algunas en El Paso, en La Lucía, pero en las veredas sí hay que hacer visitas personalizadas, porque allá sí hay que mirar si la línea de vista llega o no para nosotros poderles dar señal. En las veredas vale 100 mil pesos la instalación y las 3 megas si es residencial, 42 mil pesos o 47 mil pesos si no es socio de parabólica. Por ejemplo, cuando las personas son de esas veredas que acabamos de mencionar, deben de acercarse y nosotros antes vamos a mirar y hacer un estudio técnico si es viable o no, para no igual quedar mal como con el usuario en sí. Entonces, después de que vamos y hacemos la visita técnica, que digamos que ya es viable, entonces ya nos dirigimos a, ya las personas se pueden acercar a la oficina, pagar la instalación y ya nosotros ya vamos y la instalamos. Para nosotros es gratificante poderles ofrecer un servicio más, que es el internet, que pues ahorita con la tecnología todos necesitamos prácticamente de este nuevo servicio. Entonces es muy bueno y es la invitación para todos los usuarios que vengan y compren el servicio. Realmente es un servicio bueno, es de buena calidad, ¿sí? Trataremos de atenderlo lo mejor posible, de darles un servicio de valor agregado, porque obviamente los costos son
Nosotros no vamos a competir tanto con precios, sino con el servicio como tal, que sea un servicio bueno, un servicio que usted lo tenga óptimo en su casa. Y el mensaje que yo les doy a las personas es que se acerquen a la oficina pues sin miedo, que hasta el momento el internet es muy bueno, ¿cierto? De muy buena calidad, entonces que no les dé miedo como solicitar el servicio. Hola, ¿para adquirir el servicio de internet? Claro que sí.